Bueno, ya en la línea telefónica Adolfo Pons. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnold, muy buenas tardes a ti. No, tu partido está de risa En el loca, programa. man. Te digo que tu partido está de risa loca. No, no. ¿Cómo nombraron delegado por un tuit y luego defenestrarlo borrando el tuit? Bueno, A ver, ¿qué precedente tienes de eso? a ver, de repente nos topamos con que se cumplía aquella promesa de que hizo el presidente Enrique Ochoa cuando vino a Guanajuato en el desayuno de que pronto tendríamos un delegado. Pero pronto pasaron 2 meses y la primera promesa fue que iba a regresar a los 30 días y no regresó. Y que antes de los 30 días iba a estar el delegado y en funciones. También esa es verdad. Entonces, no sucedió, regresó hasta, no ha regresado. Se suponía que regresaría para inaugurar los foros que también encargó, que comienzan el día de mañana, ahí en Guanajuato capital. Pero, lógicamente, pues se iba a tener ya la presencia del delegado. Entonces aprovecharon todo, ¿no? Y se nombra un delegado. Pero a mí lo que me llama la atención es que nombraron de delegado al que había salido. Había sido secretario regional y tenía su cargo Guanajuato. El delegado era su colaborador, empleado, O su. amigo, Él era el etcétera. jefe directo del delegado, llámale de esa manera, era el responsable, ¿no? Y andaba por. Y de repente lo nombran, digo, los números que obtuvieron durante su responsabilidad son pavorosos, me refiero electoralmente El hablando. peor momento del PRI quizás, ¿eh? El peor momento en la historia del partido. Y no nada más eso, es de Siete donde viene. alcaldías, yo creo que de menos de 100.000 habitantes todas, o ninguna mayor a 100.000. Y aparte es de donde se derivan las denuncias penales que están litigándose en contra de la dirigencia actual del partido. Bueno, no se están ventilando porque las tiene detenidas la Procuraduría porque es a cambio de que Santiago se porte bien en el Congreso, ¿no? Bueno, voy de acuerdo, ese es otro boleto, pero de ahí se deriva el hecho con los fraudes que se orquestan con las famosas encuestas y las casas. Entonces, todo eso es responsable en el periodo de este personaje. Fernando Moreno Peña. Sí, Fernando Moreno, ex gobernador allá de Colima. Y luego resulta que lo nombran delegado, pues lógicamente los grupos antagónicos, sí, a la actual dirigencia y a Gerardo Sánchez, todos montan en pavoroso a cólera y huida y se van en contra del presidente Ochoa. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer o que debemos hacernos es, ¿chamaquearon al presidente? O sea, Pues la yo verdad. tendría una respuesta. O sea, si lo chamaquearon o no es irrelevante. El tema es, le tiene muy poco cuidado o está muy poco atento a Guanajuato, ¿no? Esa también es No creo que en el Estado de México se tome las cosas tan a la ligera. una de las co de otra de las preguntas que van en consecuencia, ¿no? ¿Qué tanta importancia le da o de se dejó llevar por quién? Sí, por el senador Zamora que está de responsable en la operación y que sabemos que está muy muy ligado al grupo de Gerardo Sánchez y se dejó llevar y lo nombró hasta que se dieron cuenta pues que encendió los ánimos de todos los demás y dijo no, dijo mi mamá que siempre no, entonces vamos a bajarlo y se les hizo fácil nada más pues quiten el tuit. Entonces, donde lo nombramos, va, quítenlo, bórrenlo y ya no sucedió nada, ¿no? Ya no pasó nada. Pero pues nos topamos con que Así que lo que pasó en Twitter se queda en Twitter, ¿no? así es, ¿no? Digo, lo tomaron y se empezó a circular y lógicamente pues ahí está, ¿no? Un nombramiento donde no hay ningún comunicado después oficial donde digan, oigan, señores, fue un error, la verdad es que nos dimos cuenta y ya lo bajamos. O sea, no, simplemente así como fue de fugaz el nombramiento y de efímero fue la destitución, fue fugaz también su destitución y quedó ahí en el limbo. ¿Y todo esto qué te dice del tema de la política en Guanajuato? ¿En qué clima empiezan estos foros el día de mañana? O sea, la confrontación está a la orden del día,
un grupo logra imponer este delegado que dura unos cuantos minutos y varios grupos más se oponen y lo derriban. ¿Cómo están las cosas en el PRI de Guanajuato? Están peor, creo, que cuando vino Enrique Ochoa. Yo creo que se caldearon los ánimos. Sí, el nombramiento del delegado, o ya del ex delegado, vino a caldear un poquito el ánimo y hay un fuerte encono. Se va a repercutir en el resultado del foro de mañana, eso definitivamente, ¿no? Yo espero graves ausencias y lamentables ausencias de los grupos de opositores o antagónicos a la presidencia, porque pues no están de acuerdo en cómo se están manejando las cosas, y eso va a ser el reflejo. Vamos a ver quiénes, qué liderazgos, qué mensajes mandan los líderes de los sectores, porque una cosa es que manden su gente, un líder de un sector, que quiere decir apoyo al partido, pero la otra muy diferente es yo voy en persona y respaldo a... Entonces, como sector lo estamos apoyando al partido, pero no le estoy haciendo fuerte hasta que esa dirigencia no deje de funcionar. Entonces, hay que ver qué mensajes se mandan con las ausencias, pero de qué va a haber, las va a haber. Estamos atentos a los foros mañana, Vito, ¿vas a estar ahí? Sí, voy a estar... Testigo privilegiado. Voy a participar como ponente, somos tres ponentes, sobre un tema de análisis de lo que es inseguridad e impunidad en el estado de Guanajuato, y yo voy a estar como ponente en el aspecto desde la perspectiva local, ¿no? Muy bien, tienes mucho material. De material ahí. De sobra. Pegado, ¿no? O sea, inseguridad e impunidad de la mano. Seguridad e impunidad en el estado, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo cifras, cómo crecen, cómo se rompen. El secretariado nacional ya cerró octubre y bueno, pues contradice todas las teorías del gobernador y del secretario de seguridad. De que Fito, nada, ¿no? Te escuchamos aquí en 8 días y platicamos de ese tema. Platicamos. ¿Te parece? Sí, analizamos cifras si quieres, vemos condiciones y vemos resultados, un poquito mezclado, y con mucho gusto, que tengan muy buen fin de semana todos. Igualmente, gracias y éxito mañana. Buenas tardes a Adolfo Ponce. Vamos a los deportes rápidamente, los voy a dejar con Luis Omar Morales, que haga la reseña de lo que pasó ayer en la liguilla.